Gracias, 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 gracias. Buenos días por la mañana. Buenos días, público conocedor. Ya oficialmente hoy es lunes, lunes 6 de mayo. Estamos celebrando la venganza del Sith. Por si ustedes no lo sabían, el sábado, por ejemplo, fue mayo 4, en inglés es May the 4. Entonces, oficialmente el sábado fue el día de la Guerra de las Galaxias, el Day of the Star Wars. ¿Star Wars Day es correcto? Sí, Star Wars Day, dice mi señor productor por ahí. Entonces, ayer fue 5 de mayo. 5 de mayo fue la batalla de Puebla, celebramos. Así es que hoy estamos celebrando nada más y nada menos, ay, nada más y nada menos que el Día del Sith. Si ustedes son fanáticos de Star Wars, pues bueno, pues escriban su famoso, pongan su GIF favorito de Sith abajo en la cajita blanca para que les mande un saludo. Pues ya son las 8 de la mañana, ya tenemos, estamos listos y preparados. Tengo que admitir, les voy a comentar a todos, si no me han visto recientemente es que me he enfermado un poco del estómago y he andado medio malito. Ayer, por ejemplo, sí, de plano, inclusive tenía una clase y no pude, todo el día estuve tirado en la cama porque el dolor estaba muy, muy fuerte. Así es de que, pero bueno, ya estoy de regreso, lunes con todo. Esta semana debemos de conquistar porque la semana pasada sí, la enfermedad nos pegó un poco grueso y pues bueno, pero aquí estamos. Mandamos saludos a Ani Franco que dice, buenos días, hashtag lunes de motivación, así es, nada más y nada menos. Y también veo que Andrés Troncoso ya está listo ahí diciendo, buenos días a todos desde la Ciudad de México. Excelente, Andrés, excelente, Ani, buenos días, me da mucho gusto que estén por aquí, qué bueno que ya estén sintonizados. Esta semana va a ser otra semana especial. Todo el contenido de esta semana se va a tratar en cómo estar reservado de un 90 a un 100%. Aquí dentro de las páginas, como saben, vamos a estar compartiendo tips, consejos, todo lo que es beneficioso gratis para ustedes que tienen ya su negocio de rentas compartidas. Y para aquellas personas que quieran tener un entrenamiento más a fondo, donde los voy a guiar paso a paso en qué es lo que tienen que hacer para pasar de, a lo mejor están reservados un 60 a un 50% del tiempo. Bueno, ¿qué tal sería para ti estar reservado un 100%? Déjamelo saber abajo en la cajita. Por cierto, no he compartido esto, esta publicación, este Facebook Live, dentro de nuestra comunidad, la comunidad BNB. Si tú quieres ser parte de nuestro grupo de la comunidad BNB, te voy a compartir contigo el enlace ahorita aquí mismo, en este grupo totalmente gratis. Estamos dando consejos, tips, información, todo referente al mundo de Airbnb para que inicies o mejores tu negocio de rentas a corto plazo. Los comentarios dicen, Andrés Troncoso dice, Pepto Bismol para el estómago. Sí, Andrés, de hecho me tomé un Melox porque sí estaba medio pesado, traía un reflujo medio fellititito, dice mi hermana. Entonces, sí, no me hubo una noche, creo que fue la noche del sábado al domingo, no pude dormir, estuvo horrible. Pero bueno, como les comentaba, estoy a punto de compartir esto entre la comunidad. Compartir en un grupo, correcto. Si tú ya tienes tu negocio de rentas a corto plazo o no lo tienes y quieres estar más informado acerca de el mundo de Airbnb, bueno, pues oficialmente te invitamos a que seas parte. Ah, caray, ¿dónde está? Ahí está. Ah, caray, está muy raro esto. Ya. Te unas a nuestro grupo gratuito, la comunidad BNB. Bueno, hoy está muy chistoso el Facebook. Bueno, con eso de que Facebook se está actualizando en estos meses, va a estar todo medio wonky. ¿Dónde está? Caray, no lo veo. Ah, aquí está. A ver si ahora sí ya me deja. Ahí está. Entonces, vamos a poner aquí. Y compartido, ya, ahora sí, basta de estarme, si no me distraigo con el teléfono. Esta semana vamos a estar viendo todo acerca de cómo mantenerte reservado de un 90 a un 100% del tiempo. ¿Cómo sería para ti esto, estar reservado todo este tiempo? Si es de que aquí, hoy es lunes de motivación, les voy a traer una historia muy, muy buena, real, acerca de alguien que implementó los pasos y consejos que voy a dar una clase. La próxima semana va a ser todo un bootcamp a partir del día, ¿qué día dijimos? Vamos a checar aquí el calendario. A partir del día lunes 13 hasta el viernes 17, dentro de nuestro grupo de membresía a Imperio BNB 2.0, ahí vamos a estar dando esta clase
paso por paso, tal y como se debe de ser. Pero toda esta semana los voy a estar preparando con contenido muy bueno. Hoy les traigo una historia de éxito. Pero bueno, vamos a comenzar como se debe. Si tú estás viendo esto en vivo, vamos a poner el famoso hashtag Imperio BNB abajo en la cajita blanca, ya lo sabes. Si tú estás viendo la repetición, escribe hashtag Emperador BNB. No importa, aquí también apoyamos a las que están viendo las repeticiones. Si es una de las primeras veces que estás viendo una de mis transmisiones, escribe el número uno. Si ya me has visto con anterioridad, escribe el número dos. Y también compártanos de qué parte del mundo nos estás viendo, si estás en México, estás en España, estás en Timbuktu, Estados Unidos, cualquier parte del mundo, déjanoslo saber abajo en los comentarios. A nosotros nos ayuda mucho. También, ¿qué estás tomando esta mañana? Andrés, Ani, coméntenmelo, ¿qué están tomando esta mañana? Vamos a decir salud tal y como debe de ser para iniciar esta nueva semana, celebrar que estamos vivos y celebrar que va a ser una semana exitosa. Ya veo a Ani Franco que puso ahí nada más y nada menos que nuestro Imperio BNB. Excelente, Ani. Bueno, pues vamos a comenzar tal y como se ve esta mañana. Vamos a levantar lo que estamos tomando. Si café, Andrés está con un cafecito. Ani supongo que debe de estar nada más y nada menos con su rico y delicioso capuchino. Ya dice Ani, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Exactamente, le mandamos saludos allá a Guayaquil. Ya ves, Andrés sabía que iba a tener un cafecito. Y por este lado, rico capuchino, correcto. Bueno, pues ahora sí, van Ani y mi estimado Andrés, vamos a decir salud, ya que sabemos qué estamos tomando. DJ, ¿está listo? Listo. ¡Saludes! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Bueno, ya ahora sí, ya nos conocimos, ya nos presentamos, mandamos buenos días a Sonny Coronado acá en la tierra de las gorditas, cómo no. Por cierto, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fuimos, canal? El sábado fuimos a echarnos unas gorditas en la tarde allá en Plaza de las Américas, una de esas famosas tradicionales gorditas queretanas de maíz quebrado. Y estuvieron muy, muy buenas. Capaz que a lo mejor eso fue lo que me cayó pesado. No sé, caray, pero bueno, mi estómago estuvo muy, muy acá. Bueno, vamos a empezar como se debe. Si esta es una de las primeras veces que estás viendo una de mis transmisiones y no me conoces, déjame presento. Mi nombre es Sergio Moar. Soy tu anfitrión maestro en la comunidad BNB, ayudándote a conseguir la vida que tú deseas. También soy el creador y fundador de nuestro grupo privado de entrenamiento Imperio BNB 2.0, donde enseñamos a las personas cómo iniciar su negocio de rentas a corto plazo utilizando plataformas como Airbnb, VRBO, Booking.com y todo ese buen jazz. Ahí está. Ahora sí, ya nos conocemos, ya estamos más que en onda. Café por acá con Andrés, capuchino con Annie, Sony, esperemos que estés tomando algo rico y delicioso. Bueno, lunes de motivación y les traigo una historia de éxito BNB. En esta semana que vamos a estar aprendiendo acerca de los consejos y detalles para cómo mantenerte reservado un 90 a un 100% del tiempo, bueno, pues hoy te tengo que contar la historia nada más y nada menos de mi amiga Jenny. Jenny vive allá en Playa del Parque, iba a decir, en Playa del Carmen, ahí te encargo. Y ella tiene, de hecho, dos, o eran tres, creo que eran tres. Tenía un departamento y dentro de ese departamento construyó otros tres pisos. Ella vive, al parecer, en el penthouse y los otros los renta en Airbnb. Bueno, pues cuando nos conocimos, sus reservas no eran las más grandiosas del mundo, ni sus listados. Ella, de hecho, me dijo que siempre se mantenía reservado un 60 o un 90%, y pues algo estaba pasando que de estar reservado 100% del tiempo, de repente ya no estaba funcionando. Entonces, lo que hicimos, a Jenny la sometí, le di unos consejos, ¿cómo se llama? Que siguiera, mira, primero vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, tienes que checar esto, tienes que averiguar esto otro, y ya que tengas eso, vamos a empezar a hacer estos pasos. Total, que Jenny empezó a hacer los pasos directamente después de que se los dije. Y por ahí tenemos el. No, me dice mi productor que todavía no lo tenemos listo. Pero bueno, próximamente les voy a enseñar el testimonio de Jenny. Y Jenny hoy en día, aún en temporada baja, se está reservando la gran mayoría del tiempo. Dice que inclusive antes no tenía tantos inquiries, como quien dice, no había tantas personas haciéndole preguntas. Pero desde que empezó a seguir los consejos y los tips que le di, sus listados han mejorado bastante y se ha mantenido reservada un 100% del tiempo.
Otros muy buenos ejemplos en estos lunes de motivación, ya saben que me gusta compartir. Tenemos el ejemplo de uno de nuestros alumnos, Mr. Andrés Ordóñez, allá en Veracruz, y Úrsula Andrés de Mazatlán. Los dos ya tenían listados en Airbnb, pero dijeron, ¿sabes qué? Queremos mantenernos reservados un 90 o un 100%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y una vez más, paso número uno, paso número dos, paso número tres, averíguate esto. Y ya que lo tengas hecho, vas a ver resultados. Y los chicos también modificaron esos detalles y toda la información que les di la pusieron en acción, que eso es lo más importante. Y gracias a ello, bueno, yo lo sé, puedes decir, en temporada alta todo el mundo puede estar reservado, ¿no? Semana Santa me dijeron que estuvieron súper llenos, no se daban abasto, pero aún pasada Semana Santa se siguen manteniendo reservados y en constante movimiento. Así es de que, ¿cómo sería para ti mantenerte reservado de un 90 a un 100% del tiempo? Déjamelo saber abajo, aquí en la cajita blanca. ¿Sería beneficioso para ti? O dices, no, yo estoy bien, no necesito estar arreglando mis listados. Porque te gustaría conocer los pasos que les di a Jenny, a Andrés y a Úrsula. Déjame saberlo abajo también, que si esto sería algo de tu interés. ¿Por qué? Porque toda la semana que entra, a partir del lunes, voy a tener un bootcamp de 5 días, ¿correcto? Y en este bootcamp, aquellos que se registren, vamos a ayudarles a mejorar sus listados, especialmente para que empiecen a reservar de un 90 a un 100% del tiempo. Así es de que, si tú estás viendo esta transmisión aquí en vivo, o estás viendo la repetición, y esto es algo que te interesa, ok, quiero que escribas la palabra reservación al 100 aquí abajo en la cajita blanca. Y si escribes tú esa palabra, me encargaré yo de contactarte para mandarte todos los detalles que puedes hacer tú para que te unas al Imperio BNB 2.0. Recuerda que esta es nuestra comunidad de membresía. Ahí, como cualquier gimnasio, cualquier gym, tú pagas tu mensualidad, vas, entrenas con los mejores. Estamos haciendo entrenamientos a lo que piden los chicos de ahí. Por ejemplo, de repente algún día, bueno, quieren aprender acerca de esto, o quieren aprender acerca de esto otro, quieren aprender acerca. Y entonces, por votos, decidimos qué es lo que se va a enseñar. Y ya ahí todos en grupo, en clase y demás, aprendemos y nos motivamos unos a los otros, ¿correcto? Ah, ya veo ahí a Andrés Troncoso que dice reservación al 100, ¿correcto, Andrés? Ahorita te mando un mensajito acabando la presentación, nuestro video, nuestro Facebook Live de esta mañana para darte todos los detalles de cómo te puedes unir a la membresía de Imperio BNB 2.0. Así es que, bueno, tres historias de éxito hoy, Jenny, Úrsula y Andrés. Simplemente modificaron dos que tres cositas. Dime la verdad, ¿te gustaría saber cuáles son estas dos que tres cositas? ¿Te gustaría saber qué es lo que tienes que hacer para mantenerte reservado de un 90 a un 100% del tiempo? Yo creo que sería bastante beneficioso para ustedes. ¿Tú qué opinas, Super Ani, Super Sony, Super Andrés? ¿Que sería beneficioso esto para ustedes? Déjenmelo saber aquí abajo, ya sabes, en la cajita blanca. Mañana es martes de consejos, así es de que mañana les voy a traer unos consejos acerca de qué es lo que podrían hacer para que se empiecen a mantener reservados más tiempo. Y si tú quieres ser partícipe del entrenamiento que vamos a tener toda la semana que entra a partir del lunes hasta el viernes, 5 días de bootcamp dentro de Imperio BNB 2.0, ahí les voy a dar todos los lujos de detalles y de esto es lo que tienes que hacer para que puedas estar reservado de un 90 a un 100% del tiempo. Bueno, ya mi productor me está viendo cara por allá. Ya los invité también a la comunidad BNB. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias a Andrés, muchísimas gracias a Connie, muchísimas gracias. Gracias a Sony Coronado también. Chicos, todos ustedes, que tengan un excelente lunes. Nos vemos mañana, nada más y nada menos que una vez más a las 8 de la mañana, como debe de ser aquí en el canal de su servidor y la página de Imperio B. DJ, ¿estás listo? Sí, vientos. ¡Vamos, DJ!